¿Cómo andan, Dante, las empanadillas? Ya estoy hasta cocinando algunas. Ah, muy bien. Hoy decidí hacer las fritas en casa porque también está bueno que aquellos que desean hacer frituras aprendan a hacerlas bien. Bien. Y para eso es importante que siempre tengamos una buena cantidad de aceite en la olla, Lagarto. Bien. Si no queremos que absorba tanto aceite el alimento que lo cocinemos ahí. Y segundo es que esté a una buena temperatura de cocción. ¿Qué es una buena temperatura? Y en el caso de las empanadas, el aceite tiene que estar caliente, sí. Bien caliente, que son cerca de 150 o 170 grados, para que de esa manera se cocinen rápido, no necesitan mucho tiempo de cocción, porque solamente se tienen que dorar, entonces que queden ahí cubiertas y mientras se van haciendo yo te voy contando algunos repurgues. Este es el repurgue clásico y al relleno le agregué antes de armarlo, Lagarto, huevos y pimentón dulce. Ajá. Eso es todo lo que único que no vimos. Exactamente, nada más que eso. Mojamos un poquito la tapa y la cerramos. Y vamos a hacer algunos repurgues diferentes también. Fíjate que yo ya hice acá algunos que parecen paquetitos. Ah, qué lindo. Lo vamos a mostrar ahí. Porque está bueno también aprender a hacer otro tipo de repurgues. Y para hacer este repurgue, lo que hacemos es, una vez que tenemos cerradita la tapa, doblamos la punta hacia el centro. Ah, de esta manera, cerramos ahí y volvemos a doblar hacia el centro. Yo pensaba que era más difícil. Así de simple. Y ahí tenemos armado estos paquetitos. Ahora vamos a hacer algún otro. Vamos a hacer uno que se parecen a los capeletti. Mojamos, como siempre, el borde de la tapa. Cargamos relleno. Volvemos a cerrar perfectamente. De esta manera, esas empanadas ya van a estar enseguida. Tienen una pinta. Oye, no sabés aroma, lo bueno que aroma. Quedó este relleno, Lagarto. Y para hacer como capeletti, lo que hacemos es juntamos las dos puntas. De esta manera, y ya tenemos ahí un capeletti de empanada, y de esta forma podemos armarla más rápido además, son diferentes versiones, diferentes opciones. Vamos a hacer otra que se parece a otro paquetito diferente que también está muy interesante. Y esto, disculpame, mientras vos vas armando el paquetito, sí, ¿se pueden hacer al horno también? Pero por supuesto, Lagarto, perfectamente, se pueden hacer al horno pintadas con huevo, sí. O sin pintarlas con huevo, sin pintar es como que quedan más criollas, más interesantes. A mí me gustan más cuando son más rústicas. La empanada es un plato rústico, sí. Que tiene que ser criollo. Entonces me gustan más sin pintarlas, Fíjate que cuando está bien hecha la fritura, mira estas empanadas que yo tengo hace rato acá, mira qué poco aceite queda en el papel, Lagarto, claro. Prácticamente nada. Eso se debe a que la fritura está hecha de una manera adecuada. Con la temperatura exacta y la cantidad correcta. Exactamente, cantidad de aceite correcto y temperatura adecuada. Vamos a armar otro que te decía que se parece un paquetito, vamos a empezar del extremo de arriba. Cerramos ahí, movemos un poquito los dedos hacia afuera, volvemos a cerrar así. Como un acordeón, digamos. Claro, como un acordeón, exactamente. Y armamos como un paquetito, ¿ves? Queda como una bolsita rellena, Muy interesante. Diferentes formas de identificarlas también, para hacer otro tipo de empanadas y que después digan, esta eran la de pollo, aquella eran la de jamón y queso, estas son la de entraña. Así bueno, que bueno, yo te me hago quedo una pregunta del aceite. Sí, contame. ¿Ese aceite se puede reutilizar? Mira, se puede reutilizar siempre y cuando tengamos los cuidados de que no se haya quemado, de que lo filtremos después para que no queden restos de harina o alimentos en el aceite. Pero de todas maneras, el aceite a medida que lo vamos calentando se va degradando. ¿Por qué? Porque con la temperatura se va degradando y además los alimentos siempre van dejando restos de ellos dentro del aceite. Entonces, quiéramos o no, y por más que lo filtremos muchísimo, se va contaminando. Entonces, un uso, dos, está bien, pero ya más de eso, es un aceite siempre de mala calidad, Lagarto. Bueno, gracias Dante, te dejo ahí trabajando con la empanada. ¿Cómo no? Perfecto. Bueno, ahí tenemos...